Carlos García acaba aquesta complicadíssima temporada molt satisfet. Al final resulta que nos sentimos como si fuésemos triunfadores. Hemos vivido una temporada en la que no estamos acostumbrados, siempre estamos acostumbrados a luchar por arriba, pero yo la verdad es que estoy muy satisfecho porque he disfrutado mucho también de luchar por abajo. El president del club palmasà no està disposat a reviure la dura situació de l'estiu passat i molt manco que el seu equip, que ha assolit la salvació esportivament, perdi la categoria o desaparegui per motius econòmics. Ara mateix, però, la planificació esportiva encara està en l'aire. Si nosotros, por ejemplo, estuviésemos en un año normal, yo te podría decir que ahora ya, pues a todos los jugadores que están en este grupo, diría, oye, os pongo la renovación encima, porque me puedo comprometer a ello. Evidentemente, hay un compromiso electoral que no quiere decir que quien entre vaya, si es que entra alguien distinto, vaya a romper con todo lo que hay, porque lo lógico y lo normal es que haya una continuidad con todo lo que se ha conseguido. Ahora, si ese apoyo institucional se produce y no se rompe, el equipo seguirá. O sea, esa es la diferencia del año pasado, que el año pasado yo necesitaba, además de que el apoyo institucional, es que además necesitaba impepinablemente el apoyo de una parte privada, porque si no es que no podríamos subsistir. Este año no. Y a partir de ahí, pues todo lo que consiguiésemos con patrocinios privados sería en mejorar esa plantilla, ¿no? Lo importante ahora mismo, para mí, es conseguir un compromiso, aunque sea de palabras simplemente, de continuïtat en que lo que se ha hecho hasta ahora se va a continuar con. L'únic que té clar Carlos García és que si el projecte sigue, va a seguir con algo. I tots dos ja fan feina perquè són moix, no hi falti voleibol la temporada que ve.